Escuchamos a muchísimos testigos, todos ofrecidos por la Fiscalía, en los que tratamos en primer lugar de establecer el trabajo que se hizo en esta causa a fin de establecer el esclarecimiento total y en particular llevando a los jueces toda la prueba necesaria para dar certeza a nuestra imputación. Sí. En la jornada de hoy, uno de los investigadores del CIF señaló que Vargas hizo una descripción del recorrido de Vargas y dio a entender, explíqueme usted cómo es la situación, sí, de que haya estado en dos lugares al mismo tiempo. La investigación en su momento consistió en el análisis de las tarjetas AETAs aportadas por el propio Vargas, en las que después de un análisis exhaustivo se logró determinar el recorrido que él habría hecho ese día, consignando los sitios en los cuales toma este servicio público de transporte, los horarios, y que por supuesto no tienen absolutamente ninguna correlación con lo que él en ese momento en calidad de testigo afirmaba. Incluso también mencionó personas con las que habría estado ese día, testigos que tampoco coinciden con estas circunstancias. Así que, bueno, en definitiva está claro que lo que él en su momento trató de justificar su presencia en el lugar no se condice en absoluto con estas pruebas de alguna manera técnicas que no dejan lugar a dudas de que lo que él dijo ese día no tiene ningún correlato con lo que realmente sucedió. ¿Esas inconsistencias comprometerían tanto a Vargas como al señor Cajal? Esto compromete específicamente al señor Vargas, ¿no? Sí. Es la línea que trabajamos en esta hipótesis de que él participó de manera secundaria con la finalidad de llegar de manera inusitada a Vaqueros y tratar de localizar el domicilio de la víctima. En ese contexto no tendríamos por qué correlacionar esto con la conducta del señor Cajal, que está en juicio por encubrimiento, es decir, por actos que él cometió después del homicidio. Claro, ¿y cuáles serían las inconsistencias, si es que las hubiere, que comprometen a Cajal? Esto es largo de explicar, son las pruebas que se van produciendo, pero básicamente sabemos que realizó varias maniobras tendientes a desorientar a la investigación y no aportó datos que fueron claves en los primeros momentos para resolver lo que habría pasado en esa instancia. Sin embargo, el defensor de Nicolás Cajal, el doctor Arancibia, sigue sosteniendo que esta acusación es un papelón y que no hay prueba alguna todavía que indique que Cajal haya encubierto algo. Bueno, yo le diría que nunca estuve en un juicio donde la defensa sostenga la culpabilidad de su defendido, ¿no? Siempre la posición de la defensa es la inocencia y por supuesto que es el rol que a él le toca cumplir. ¿Qué va a deparar la última semana, doctora? Tenemos pruebas muy importantes, inclusive filmaciones, escuchas y además testimoniales que van a terminar ya de fortalecer y de dar certeza, como le dije, a ambas acusaciones. ¿Hay algo que le haya llamado la atención en estas dos semanas? Hay muchas cosas que me llaman la atención, sobre todo tener alineada de alguna manera a la defensa cuando las imputaciones van en sentidos distintos, en donde uno esperaría que si el señor Cajal quiere conocer qué es lo que pasó con su mujer, es casi incomprensible pensar que esté alineado con la defensa de quien está acusado de ser uno de los partícipes. A mí esto sí me llama la atención.